Bueno, acabamos de firmar un convenio con las autoridades de Varadero para poner todos los servicios informativos de la agencia al servicio de este acontecimiento, que no es solamente un acontecimiento tradicional y musical, sino que tiene que ver con la identidad de todo un pueblo que participa, que contribuye, que se siente carne de esto, que es un encuentro entre las expresiones del folclore y del tango, que no son más que las raíces más profundas de nuestra cultura, de nuestra identidad y nuestro proyecto de vida como nación. Eh, la agencia TELA, a través de sus corresponsales audiovisuales, sus servicios... Eh, gráficos, radiales y de todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, va a estar al lado de este acontecimiento como tantos otros, porque es el deber que tiene para llevar adelante todas estas expresiones federales de la cultura y del desarrollo turístico regional de nuestro país. El Festival de Baradero nace allá por el año 65, como una fusión de lo que era el Festival de Cosquín y el Festival de la Falda. Y de allí su denominación de Festival del Encuentro, Encuentro del Tango y del Folklore. Eh, se desarrolló con mucho éxito durante muchos años, organizado por el, por el pueblo varadero, por una comisión, y bueno, hasta que fue silenciado en la época de la dictadura, estuvo 10 años sin poder este, desarrollarse y, y por suerte lo hemos podido recuperar y desde hace, desde hace 6 años. Después pasó por una etapa donde había sido privatizado, el festival había perdido de fuerza y desde hace seis años este, estamos este, organizándolos otra vez desde el municipio. La verdad que hemos tenido seis años de, de éxito, eh, la gente de varadero lo lleva en el corazón.